Los daños causados por las filtraciones de agua en el santuario Goles de las Ermitas será analizado por la Dirección Seral de Patrimonio Cultural. Así lo anunciaba ayer el director seral de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, en su visita al concello que realizó acompañado por arquitectos de su departamento y del Obispado de Astorga. Entonces, eu vin con dous técnicos arquitectos aquí aos dous ámbitos para analizar, desde o punto de vista futuro proyectual, a intervención no espacio público que rodea o concello, e, por suposto, o análisis da patoloxía existente aquí, onde xa se fixeron algúns estudios geotécnicos, e que, como miña conclusión primeira, é que vamos a ampliar esos estudios para que pañate datos en cuanto aos rellenos que vos fuches testigos comigo, pois teñamos máis datos para dar a solución no proxecto correspondente para consolidar toda ese recorrido que hemos visto, que son ya todas esas terrazas. A mí me explicaron bastante ben, porque o proceso constructivo xa se intuye, e creo que a solución en cuanto a geotécnica e a solución técnica dos espacios exteriores pode ser relativamente sencilla. Iso non quere dicir que non teña que ser moi rigurosa, e sobre todo no entorno que nos movemos, porque isto é un BIC, e por lo tanto é obligación da Administración Autonómica de proteger os BICs e poñelos todavía máis en valor, porque é pedagógico e científicamente moi interesante. Antes de visitar el santuario, visitaba con el alcalde la Torre del Castillo do Bolo, que data del siglo XV. Aquí los planes de patrimonio pasan por recuperar la muralla y su entorno, especialmente la plaza.